Así que la naturaleza de un árbol es el que produce un fruto, ¿verdad? So the nature of a tree is to produce its kind, its fruit. Si es fruta, cuando va a producir fruta, this fruit is going to produce fruit, but at either way, the tree does produce something. En cualquier caso, la árbol sí produce algo. Cuando dice amén. Esta parábola en particular, this parable in particular, están los versículos anteriores, verses above, están hablando tocante a diferencias entre pecadores, differences between sinners. Pero el Señor está diciendo que un pecador es un pecador. So the Lord is saying that a sinner is a sinner. It makes no difference, no hace diferencia. Y por eso hace la referencia y dice que si uno no se arrepiente, entonces va a perecer como tal. So if one would repent, then they would perish likewise. Entonces el Señor les echa una parábola, so then the Lord brings forth a parable. Es bueno recibir fruto, ¿verdad? Siempre bueno recibir fruto de los árboles, la fruta del árbol. It's good to receive the fruit of the tree. You can always anticipate from a particular tree. Uno puede anticipar de un árbol en particular. Si usted tiene árbol atrás de su casa y produce fruto en particular. So if you have a tree in particular, a fruit tree behind your house, you know what it is to expect fruit every year. Usted sabe que es recibir fruto cada año. Mi abuela, my grandmother, ella tiene árboles atrás y esos árboles ya tienen años. Desde que mi abuelo falleció, veintitantos años atrás, my grandfather, he passed away 20 some years, y él podaba los árboles y pruned the trees. Él también ahí trataba con los árboles y acomodaba los árboles. So he would deal with the trees, he would thin out the trees. Él hacía todo. Entonces que al fin cuando llegaba la cosecha, pues uno podía recibir el fruto del árbol. So one could receive the fruit of the tree. Y era bueno porque nosotros cuando éramos vagos jóvenes, íbamos allí, sabíamos que había fruta. We knew that there was fruit. Y llegando allí, podemos arrancar allí unos duraznos, unos nectarines. So we can go, we can take fruit from the tree. Y whether it was peaches or whether it was nectarines, o ciruelas, ¿cuánto le gustan las ciruelas? Prunes, the prunes are really good. Entonces anticipa que siempre se va a producir algo, ¿verdad? So you can anticipate that something is going to bring forth in its season. Pero ¿qué pasa cuando el fruto no produce, cuando un árbol no produce su fruto? What happens when a tree stops producing its fruit? ¿Qué hace? Me imagino que el que tiene el árbol, el que atiende los árboles, I can only imagine el agricultor que atiende los árboles, the agriculture, the one that attends to the trees, él se pone a pensar, he gives himself to thought, y se pone a pensar, lo voy a dejar por un año más, a ver si se arregla el asunto. I'm going to leave it for a year and I'm going to find out if the situation will fix itself for next year. A ver si se arregla, se compone para el próximo año. Voy a hacer todo lo que tengo que hacer al inicio de antes que entre el invierno. I'm going to do everything that I can before the winter comes and prepare it for next year. Lo voy a preparar para el próximo año. Pero ¿qué sucede que cuando el próximo año no produce su fruto? What happens when by the following year it doesn't produce its fruit? What do you do? ¿Qué es lo que uno hace que es dueño de un árbol? What do you do with a tree? You're the owner of the tree. It didn't produce last year, lo produjo el año pasado. Ahora llegó el año donde usted le dio la esperanza, and then you gave it to you with the hope that you would get something. What do you do with the tree that is unproductive? ¿Qué es lo que hace uno con un árbol que es improductible? ¿Qué hacemos? Pues lo que viene a nuestra mente, what comes to mind, if you're a person who wants to occupy the dirt, want to occupy the ground, si usted es una persona que quiere ocupar la tierra, quiere ocuparlo para algo, si usted es un visionario, if you're a visionary, if you can see something in the future for something else in that place, si usted es visionario, usted puede ver un futuro para algo más, ¿qué es lo que va a hacer usted? Un visionario va a decir, a visionary will say, I'm going to take it out, I'm going to put it out, lo voy a sacar, lo voy a desenraizar, porque yo puedo ocupar ese espacio, because I can occupy that space.
Yo lo puedo ocupar, yo puedo ser productivo en otras cosas. I can be productive in something else. I can plant something and know that if I plant it, for sure this has to produce something. Yo sé que si lo planto, yo sé que esto tiene que producir algo. ¿Por qué? Porque yo quiero fruto de lo que yo siento. Because I want fruit of that which I sow. Yo quiero cosecha. Yo no quiero recibir algo que no me va a producir algo para el próximo año. I don't want to receive something that is not going to produce anything for next year. Why waste the space? ¿Por qué entonces gastar el tiempo? ¿Sí me siguen, hermanos? Abre allí conmigo su Biblia en el libro de San Mateo, the book of Matthew, chapter 3, en el libro de Mateo, capítulo 3. Cuando el agricultor dice, eso no está trabajando, yo tengo que investigar por qué eso no está trabajando, por qué ese árbol no está produciendo. So when the farmer says, I need to find out what's wrong with this tree, I need to investigate. I need to find out what's wrong with the production of this tree. Yo tengo que darme cuenta con la producción de ese árbol. Tengo que investigar ese asunto. Ahí Mateo, capítulo 3, versículo 6 al 10, Matthew chapter 3, verse 6 through 10, dice y lee de esa manera, y eran bautizados por él, Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados, and were baptized of him, and Jordan, speaking of John the Baptist, confessing their sins. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? But when he saw many of the Pharisees and the Sadducees coming to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who has warned you to flee from the wrath to come? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Bring forth therefore fruit meet for repentance. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. And think not to say within yourself, we have Abraham to our father. For I say unto you that God is able of these stones to raise up the children of children unto Abraham. Y ya también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore every tree bringeth not forth good fruit is hewn down or cut down and cast into the fire. En otras palabras, en el caso de Israel, in the time of Israel, Israel was very unproductive. Israel fue tanto improductible que no produjo lo que tenía que producir de parte de Dios. It did not produce what God was asking. They were the representatives. They were his reps. They were his representatives. Eran los representativos de Dios y habían deshonrado a Dios. They had dishonored God. In every respect, en todo respecto de la vida. Entonces nosotros, ¿cómo se aplica eso a nosotros? So how would you apply this to yourself? It just means that you have to, we've been talking about checking yourself. Nosotros hemos estado hablando de checar nuestras vidas, de buscar nuestras raíces, para ver si nuestras raíces están sanas. To discover your roots, to find out if your roots are healed, if your roots are healthy. Eso, y cuando decimos, muchas veces nosotros pensamos que cuando hablamos de iglesia, oftentimes we give ourselves to think it's only about church, but church encompasses a lot of things. La iglesia abarca mucha área de nuestra vida. Cuando pensamos de iglesia, nosotros pensamos, when you think about church, you think about coming to church and praising God and worshiping God. Usted piensa de iglesia, de venir a la iglesia, alabar a Dios, glorificar a Dios, cantar, palmear las manos, think about putting your hands together and so forth. You think about bringing offerings, pensamos de traer ofrendas, traer diezmos, to bring offerings and tithes, y se fin todo esto, cuando en realidad abarca todo lo que corresponde a usted. When in truth, it really encompasses everything that you are. There's nothing that is exempt within you. Everything is included in the package for salvation. No hay nada en usted que esté excluido. Todo está incluido en el paquete. Todo lo que se abarca de usted. Everything
that has to do with you. Your life is encompassed by God. Su vida está rodeada por Dios y Dios espera, porque ¿quién es el dueño de nuestras almas? ¿No es Cristo? Who is the owner of your soul? Isn't it the Lord? Él es el dueño de su vida. He is the owner of your life. La parábola indica, y el Señor después les propuso una parábola. And then later the Lord proposed a parable. Y empezó a hablar. Había un viñador. It says, and there was an owner of a vineyard. Y había un dueño de una viña. Y lo dice, y en medio de la viña estaba un árbol de higuera. And he said, in the midst of the vineyard there was a tree. Póngase a pensar, cuando nosotros vemos la viña, nosotros tenemos que comprender que está hablando de lo que es Dios, nos está hablando de lo que es la espiritualidad de los quienes están esperando la bendición de Dios. So when you speak about the vineyard, it's talking about the spiritual things of God. Pero hay algo que está perturbando la oportunidad para que la viña pueda producir su cosecha. But there's something that is withholding the vineyard to be much more effective, de modo que la viña puede ser más efectiva. Porque está hablando de una huerta de viña, because it's talking about a field, a vineyard field. Pero de repente el Señor dice, y había una higuera en medio de la viña, but there was a fig tree. Y cuando usted mira los retratos de la higuera, de los árboles de higuera, and when you see a tree of a fig tree, no es un arbolito que viene en la mente, it's not a little small tree, it's a big tree, es un árbol muy grande, y las raíces no se meten tan solo bajo de la tierra, and the roots, they don't just grow down below, the roots grow on top too, y las raíces empiezan a crecer. Hay árboles siquiera que están tan altos, there's so many fig trees that are tall, and the roots are about this high, y las raíces del árbol están así sobre usted. Dice que la hacha está puesta a la raíz del árbol. It says that the axe is laid at the root of the tree. If it doesn't produce as it should, then it will be cut down. Y está diciendo, si no produce como debe, entonces será cortado. Si no produce en algún aspecto de su vida natural, if it doesn't produce something of some sort in the natural, then you can expect that it won't produce in the spiritual. Si no produce algo en lo natural, usted puede esperar que no va a producir en lo espiritual. Si no produce en lo espiritual, usted puede esperar que no va a producir in lo natural. If it doesn't produce in the spiritual, you can expect that it's not going to produce in the natural. ¿Cuántos de nosotros estamos produciendo fruto del Espíritu? How many of us are producing spiritual fruit? Alguien diga amén. Si me siguen, hermanos, you follow me. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice que Juan el Bautista llegó. This is that John the Baptist had to step into the picture. John the Baptist was the forerunner. Dice que Juan el Bautista entró en el escenario porque dijo Dios, ya es tiempo. God said, it's time. It's time to deal with the situation. I need to know if I'm going to get fruit or not. Dijo Dios, es tiempo porque yo necesito saber si ese pueblo va a producir fruto o no. Voy a cumplir la profecía en Isaías. I'm going to fulfill the prophecy in Isaiah, and I'm going to step into the time, voy a entrar en el tiempo del tiempo, and I'm going to be subject to time, y me voy a sujetar al tiempo de tiempo, porque Él es un Dios que no se sujeta al tiempo, sino el tiempo se sujeta a Él, because He's a God that is not subjected to time, but this time He steps into the picture to subject Himself to time. Do you know why? ¿Por qué? Porque nosotros estamos sujetos al tiempo. You know why? Because you're subject to the time. And now he makes himself subject to the time so he can have a time with us. Para que nosotros ahora podemos tener un tiempo con él en este tiempo. A lo mejor no lo tenemos físicamente presente con nosotros. You may not have him physically here present with you, but you do carry him spiritually. Pero si usted lo acarrea espiritualmente, pero Israel tuvo la oportunidad de tener un encuentro con el Señor en el tiempo físico. But Israel had a time to have a time with the Lord, even in the present, physically. He came into the picture, entró en el retiro.
pacto para tratar con el pueblo y ser abrazado por el ser humano, and to be embraced by every human being. And John laid his hand on his chest, y Juan puso su cabeza sobre su seno, y él pudo escuchar el palpite del corazón de Dios, and he could hear the beat of the heart of God, and all John could hear, I love you, I love you. Y todo lo que Juan escuchó, el Señor no te decía, Juan, te amo, hijo, te amo, hijo, y por eso se le llama el amado de Dios, and that's why he's called the beloved of God. He heard the heart of God, él escuchó el corazón de Dios, y por eso Dios le produjo la visión de revelación de Apocalipsis, and that's why God produced the revelation, a revelation for the benefit of the church, para el beneficio de la iglesia, para que usted también pudiese producir el fruto de su justicia, so that you yourself can produce also the fruit of righteousness, so you can be blessed in your family, para que usted pudiese ser bendecido en su familia, bendecido en su matrimonio, and blessed in your marriage, and blessed in your finances, y ser bendecido en su finanza, para que todos se den cuenta que usted sirve al poderoso Dios de Israel, so that all can know that you serve the living God of Israel. Pero la viña estaba en espera por causa del árbol de la higuera. But the vineyard was waiting on the tree. The tree was a disturbance to the growth of the vineyard. El árbol de la higuera era un estorbo al crecimiento de la viña. Yo no sé usted, pero yo quiero que Dios, I don't know about you, but I want of God. Whether I'm poor, I still want of God. Si sea pobre, yo necesito a Dios. Si sea rico, yo necesito a Dios. If I'm wealthy, I still need God. Si estoy enfermo, yo necesito a Dios. If I'm sick, I still need God. Si estoy sano, necesito a Dios. If I'm healthy, I still need God. Yo necesito a Dios en todas mis circunstancias. I need God in every circumstance of my life. I can't give an answer for myself. Yo no puedo darle una respuesta por mí mismo. La respuesta viene del Dios del cielo. The response comes from God. And there's something that can delay the response of God. Y hay algo que puede detener lo que es la respuesta de Dios. Entonces Dios dice, and God says, it's time. Still, y viene Juan el Bautista y empieza a predicar. John the Baptist comes into the picture and he begins to preach. Y ve de toda clase de personas and he sees all kinds of people. And then he sees them, he los ve, por la causa de ustedes, because of your fruit. Because you're the bad root, porque tú eres la raíz que eres mala. Yo necesito hacer algo, te voy a dar una chance. I'm going to give you a chance. A first year comes around, el primer año viene Jesús predicando el reino de los cielos, se ha llegado a vosotros, and it says the kingdom of heaven is come to you. Repent, arrepentidos, el mismo mensaje que Juan el Bautista estaba predicando el primer año, the first year, y empezó el segundo año con milagros, señales y prodigios. Second year began miracles, signs and wonders, and the third year, y el tercer año, por eso vino Juan, and that's why John came to prepare the way for the Lord, pero vino Juan para preparar el camino al Señor, y cuando los vio, when he saw, he said, the axe is laid at the tree. Dijo, la hacha está la raíz del árbol. Better do something. Vale más que adelante. ¿Sí me sigue? Ahora, fíjese lo que dice ahí en el versículo 7 de Lucas 13. Look at Luke chapter 13, verse 7. Entonces dice, y dijo al viñador, en esta parábola, el viñador es Jesús, el Hijo del Hombre. Luego dice, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esa higuera. Esa higuera es Israel.
Dice, y no, y el conmigo lo halló. No lo hay, dice. Y ahora dice, córtalo. Dice, ¿para qué inutiliza también la tierra? Then said he unto the dresser of the vineyard, referring to Jesus, behold, these 3 years I come seeking fruit on the fig tree, and find none, cut it down, why compareth it the ground? O sea, donde dice el versículo 6, dijo también esa parábola, tenía un hombre, hablando de Dios encarnado, una higuera plantada su viña, y vino a buscar fruto en ella, no la halló. So when it says, he spake also this parable, a certain man referred to God incarnate, had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. Entonces el dueño, había un hombre que tenía una viña, está refiriéndose a Dios encarnado. So the man, there was a man who had a vineyard, and he's referring to God incarnate. But the vine dresser, pero el viñador, estaba hablando de Jesús, el Hijo del Hombre. He was speaking about Jesus, the Son of Man. And God was in Christ, y Dios estaba en Cristo, y dio un año, dos años, tres años, y Dios dijo, eso no está trabajando, and God said, this is not working, and Jesus, as who he is, our intercessor, y Jesús, como es nuestro intercedor, empezó a interceder, y le dijo al dueño, and he said to the owner, you know what, I'm on the fourth year, estoy en el cuarto año, porque los tres años refiere cuando Cristo comenzó el ministerio de la obra de redención. Because the 3 years it speaks about Jesus, the one that was working 3 years, and when he initiated his ministry, he was on the fourth year. Estaba en el cuarto año, porque la parábola indica de un sazón de tiempo de cosecha. Because a parable indicates of a season of a harvest, and when Jesus came to a tree, y cuando Cristo vino al árbol, dice que no vio fruto en el árbol, and it says he found no fruit in the tree, and he was referring to the spirituality, the deadness in Israel. Estaba hablando de lo muerto que estaba Israel. 3 años hace, dice Dios, que vengo a ese árbol y no encuentro nada. 3 years I've come to this tree and there's nothing. Cut it down. Córtalo. Y Dios nos está diciendo en a nosotros, and God was saying to you, I want you to search deep down inside of your heart. Y Dios está diciendo, yo quiero que escudriñes muy adentro de tu corazón si hay algo que es improductible. If there's something that is not producing, it's time to think about putting the axe to the root. Es tiempo de pensar, de poner la hacha a la raíz, porque no va a producir fruto para el próximo año. It's not going to produce fruit. Por eso Juan dijo, la hacha está a la raíz del árbol. And John said, the axe is laid at the root. And John was saying, yeah, I'm coming really close to cutting down this tree. Y Juan estaba diciendo, estoy muy cerca de cortar ese árbol. No dice que lo cortó. It doesn't say that he cut it. It just says the axe is laid close to the root. Está diciendo que la hacha está cerca a la raíz. Y Dios vio, and the Lord saw, and he says, this tree is not doing it. And Jesus, the mediator, the intercessor, the Son of Man, Jesús, el mediador, el intercedor, y también el que estaba en medio del hombre, para con Dios dijo, dale otra chance. He said, give him another chance. El ministerio de Cristo era 3 años y medio. The ministry of Christ was 3 years and a half. He was coming around on the other half. Estaba llegando al siguiente medio año. Y dijo, ese año no produjo nada. This year didn't produce nothing. Y Jesús venía con el reino de los cielos. And Jesus was coming with the kingdom of heaven. La viña was de él. The vineyard behind him. Spiritual gifts. Dones espirituales. Dones de lo alto. And he gave gifts unto men. Y dio dones a los hombres. Y dio algunos. And he gave to some. He gave them purpose. Les dio propósito. Le dio apóstoles. Le dio profetas. He gave apostles. He gave prophets.
y gave gifts unto men, dio dones a los hombres. ¿Para qué? Para que pudiesen producir el reino de Dios. For what? To produce the kingdom of God. Are you producing the kingdom of God in your life? ¿Está produciendo usted el reino de Dios en su vida? ¿Su vida está manifestando fruto? Is your life producing fruit? The fruit that God will come into your life and find. El fruto de la cual Dios puede encontrar en usted. O no sea que a lo mejor está una hacha por allí. Or maybe there's an axe somewhere within your life. And God is saying, I'm getting ready to cut it down. Dios está diciendo, yo estoy alisándome para cortar esto. No está diciendo cuánto tiempo estaba el árbol. It doesn't say how long the tree was there. It just so happens that he came into time. Y diga que llegó en el tiempo de nosotros. Y dijo, 3 años he estado aquí. 3 years I have been here. 2,000 años traté con Israel. I dealt with Israel 2,000 years. Y yo tengo 40 y tantos años. And I have 40 years of age. And has God found any fruit in my life? Que Dios haya encontrado en mí fruto en mi vida. Porque cuando desatendemos una área en nuestra vida, because when you leave unattended a particular thing in your life, is going to die. Se va a morir. ¿Sí me siguen? El versículo 7 otra vez. Lo vamos a Marcos. Verse 7 again. Dijo el viñador Jesús, hijo del hombre. He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en ese día y no la corto. ¿Para quien utiliza también la tierra? He said unto the dresser of his vineyard, behold, these 3 years I have come seeking fruit on this fig tree, and I find none. Cut it down. Why does it cumbereth the ground? Why does it occupy it? It's worthless. Fíjense lo que dice en Marcos, el capítulo 11. Mark chapter 11. Es muy interesante porque si nos ponemos a pensar, la Biblia comienza con un árbol. If you think about it, the Bible starts with a tree. Habla de árboles. Speaks of trees. Y lo que dice, what does it say? Estaban los árboles primero antes que mí. And the trees were there before me. Y lo que dice, lo hizo al hombre y lo puso dentro del huerto. And then he says, and then he made man, then he put him in the garden. No produjo al hombre primero que los árboles. He didn't produce man first, put within the trees. He produced the trees first. Produjo los árboles para que produciera su género, so that the trees could produce his kind. And then he put man in the garden. Lo puso al hombre en el huerto para que atendiera el huerto, so he could attend to the garden. Eso es muy interesante, escucha. Okay, se me sigue, me permite. Okay. Cuando Adán y Eva se les fueron abiertos los ojos, when Adam and Eve's eyes were lit open, ¿con qué se cubrieron? ¿Con hojas de qué? They were, so when their eyes were lit open, they were covered with leaves, thick leaves. ¿Sí me sigue? Y ahora Israel tiene la identidad de la higuera que representa la nación. And so now Israel has a type, a symbolic figure of what represented the nation, which was the fig tree. Oh, pero el Señor dijo, hablando de la ciencia del bien y del mal, speaking of the knowledge of good and evil, but speaking of intelligence, speaking of intellectualism, es hablando de inteligencia y de lo intelectual. Y a Israel se le dio el privilegio, por eso Israel prospera. And to Israel was given the privilege of prosperity. Why? Because there was so way ahead, because of the blessing that God poured into Abraham. Y por la bendición que Dios produjo en Abraham. Y le dio la ciencia, imagínense, por eso ellos avanzan, por eso son los más mejores de todo el mundo. That's why they are the best of the best of the entire world. But God, but then the Lord said, pero aún el Señor, fíjense lo que dice allí en Marcos, el capítulo 11, Mark chapter 11.
Fíjense lo que sucede. Ahora Dios dice, ok. Fíjense lo que pasa aquí, versículo 12 al 14. Okay. Y estos son casi a los fines del tiempo del Señor. This is towards the end of the time of the Lord on earth. Dice, al día siguiente cuando salieron a Betania, dice, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera, dice, que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. And on the morrow when they were come from Bethany, he was hungry and seeing a fig tree afar off. Having leaves, he came, if haply he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. Entonces, versículo 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, dice, jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. And Jesus answered and said unto it, no man eat fruit of thee hereafter forever. And his disciples heard it. Y ahora el versículo 19 dice, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. And when even was come, he went out of the city. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Versículo 21. Pero entonces Pedro, acercándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tener fe en Dios. And in the morning as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, calling to remember, said to him, master, behold the fig tree which thou cursedest is withered away. Luego el Señor le propone, si tuvieras fe como grano de mostaza. Pero dice que cuando llegó a Betania, fue, dice, al templo y purificó el templo. And it says that when after he went after the he cursed the tree, he went into the temple and he cleansed it. And then on the next day, y el día siguiente, ellos vieron que la higuera se había secado. And then Peter identified the tree and he says, the tree dried up. And then the Lord says, if you have faith as a grain of mustard seed, si tuvieses fe de un granito de mostaza, pero lo que había acontecido es que Cristo, what had happened is that Jesus Christ había dicho, ya basta, el tiempo ya se terminó. Santifiqué el templo, I sanctified the temple because it was worthy of the temple of God. Pero no refiriéndose a ese templo, sino al templo delante de nosotros. Not referring to the temple, but to our temple. Y luego después viene al árbol y el árbol está mal, está seco porque está maldecido. And he came to the tree and it's dry because it's been cursed. You know why? Because God put an end to the opportunity of Israel. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso un fin de oportunidad para que Israel pudiese anunciar el Evangelio. Y cuando encontramos lo que está escrito en la parábola, and when we find what is written in the parable, es que ya el tiempo se llegó, ya acabé alrededor de ello. I have already done the part, I have already done it, but you know what? The half year has come. Pero Cristo dice, pero ¿sabes qué, Señor? Lo dije, pero se llegó el medio año y se terminó. No encontré ningún fruto en ello. I did not find any fruit in it. Y ahora ya que el árbol se tiene que sacar, but now it's time to take out the tree and it's time to plant and allow the vineyard of God to have its way. Era tiempo que la viña tenga la oportunidad de crecer en las cosas de Dios. La iglesia es usted. The church is you. Y Cristo dijo, yo soy la vid y la vid verdadera y vosotros los pámpanos. And Jesus said, you, I am the vine and you are the planted. And my Father is a husbandman. Mi Padre es el labrador. Y el que no produce fruto será cortando. One that does not produce fruit, it shall be cut. ¿Qué dice el versículo 8 de Lucas 13? What does verse 8 say of Lucas 15? Dijo Cristo, wow. Entender, I tried. No lo voy a ir a la cabeza. Miren, Cristo está
turba está ocupando los nutrientes de la tierra. The tree is occupying the nutrients. Porque las raíces se extendían, miren, las raíces se extendían. The roots from everywhere. The roots of the fig tree are wild. They grow anywhere. They'll pick up things. Las raíces de la higuera levanta cosas, quiebra pisos, it'll break floors, it'll break concrete, quiebra el concreto, porque nadie puede tener la fuerza de la raíz en la higuera, because nobody can hold back the roots of the tree, that they have to take it all out, lo tiene que sacar todo, porque si las raíces llegaran a donde están las viñas, va a empezar a dañar las raíces de la viña. Because then, if the roots of the fig tree go any further in towards the vineyard, it's going to ruin the opportunity of the vineyard to grow. Va a arruinar la oportunidad para que la viña produzca. Y por eso muchas veces nosotros estamos detenidos, and oftentimes you are detained because you wonder if your flesh has a way in your life. Porque uno se puede pensar si su carne tiene lugar en su vida. Y Cristo está intercediendo al momento por Israel, and Christ is interceding for Israel at the moment, and then when he's had enough, he cries out, oh, Jerusalem, Jerusalem, y empieza a gritar, oh, Jerusalén, Jerusalén, que tú que matas todos los profetas y todos los que son enviados de ti, and he says, oh, Jerusalem, you who kill all the prophets, and to all those who are sent to you, your time of desolation has come, y el tiempo de tu desolación se ha llegado. Que Dios no diga eso en nuestras vidas. Que Dios no diga que nosotros somos improductibles. That God will not say that we are improductive. Amen. Don't allow John the Baptist to come into the scene. No permite que Juan entre en el escenario de su vida. No permite que un desastre venga a su vida, una tragedia. Don't allow tragedy to come into your life, a disaster, and you say it's a natural disaster. Y que usted diga que es una naturaleza, un desastre de la naturaleza. Porque nosotros tenemos que saber que un Dios del cielo, Él hace cosas. Y cuando las hace, tiene razón en por qué las hace. Because when the God of heaven does something, He doesn't do anything just to do it. No, desastre natural viene de parte de Dios porque es necesario para que tenga un arrepentimiento el corazón que necesita a Cristo. Because you need a repentance in it. Anyone in Valdisa, here comes John the Baptist. Has to deal with a certain area of your life. Ya viene Juan, tiene que tratar con algo en su vida. Oh no. Juan reprende el error. See, John rebukes the error. And when you get a word that is rebuking your heart, y cuando usted recibe una palabra que lo está reprendiendo, usted siente tratar con you feel the rebuke, you feel the pricking in your heart. That means God is dealing with you. Es decir, que Dios está tratando con usted. Cuando usted critica lo que es verdad, you begin to criticize that which is truth. That's what you're fighting with God. Es cuando usted está peleando para con Dios. ¿Se me sigue? Versículo 8, ¿qué dice? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjalo todavía ese año. Hasta que yo cargue alrededor de ella. Okay. And he answered and said unto him, Lord, let him alone for this year also, till I shall dig about it. Let me dig. Es cavar. Déjame investigar. Let me dig. Let me investigate what the problem is. Deje investigar qué es el problema. Deje escarbar en mi corazón. Let me dig in my heart and find out what is disturbing the growth of the fruit. Y saber qué es lo que perturba el crecimiento de mi fruto. Cristo llegó a la higuera y dice, ¿por qué no era el tiempo de higos? And he says, it wasn't time of figs. He says, whether it's not time, I should have found something.
aunque no hubiera sido el tiempo, hubiera encontrado algo. Pero no encontré, se enojó. ¿Por qué se va a enojar si él sabe que no es el tiempo de los hijos? Why is the Lord going to get angry if it wasn't the time of the figs? Unless he knew something about the tree. O solamente que él sabía algo del árbol. Dijo, no more, you're done. Dijo, no más, ya terminaste. ¿Qué tal si el Señor nos está diciendo a nosotros? What if the Lord is telling us, you know what? You're done. Ya terminaste. Y Dios le quita a usted las bendiciones. The bendiciones. And that God will take away from you the blessings. A blessings. Just because we come to the house of the Lord. Solamente porque llegamos a la casa de Dios. Con Dios no se juega. Amen. Hallelujah. God. We've come to this house to worship God, to pour out our hearts unto God. Hemos venido a la casa de Dios para alabar y adorar a Dios. Tenemos que escarbar. We have to dig. Vamos allí para terminar. Segundo de Pedro. El capítulo 3. Second of Peter, chapter 3. El mundo está perturbando el crecimiento de la iglesia. The world is disturbing the growth of the church. It's not giving us a chance. Ya no nos está dando a nosotros otra chance. Pero fíjense, el Señor se tarda. But keep in mind, the Lord is holding himself. He's holding himself. Y cuando nosotros nos cansamos, and when you get tired, no sé si cansa usted, ya dice, ay, ya no te iglesia. Say to yourself, so much church. Ay, ya, para que me voy, I'm just going to let go. Ahora sí, esto. Y es cuando nosotros tenemos que agarrarnos, es que Dios está tardando. It's because God is taking a little long. ¿Qué dice ahí en versículo 8? Más os amado, dice, o amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no se tarda su promesa, ¿qué? No se retarda, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years is one day. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count his slackness, but his long suffering towards us, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Vamos a ponerse aquí. El Señor dijo, detente, no nos permítame, deje que una vez más. De acabar alrededor. Let me go around about it. Let me dig one more time. Let me do something.